premio no solo va a estar en Radio La Guitina, sino que vendrá mucho en medio. Así que no pongáis nerviosa. Lo único que os pido, ¿vale? Bueno, hay mucha gente que nos está escuchando. Ustedes soy personas que contribuí a la gimnasia rítmica y la guitina. Os habéis llevado unos premios hoy, ¿vale? ¿Qué queréis conseguir con esto? No sé si en estos dos últimos años habéis crecido, ¿vale? Seguiré intentando participar a nivel, a otros niveles, seguir a Huelva, Andalucía. Eso ya es un poquito difícil, porque ya con la edad cada vez se va peor, pero yo creo que con el trabajo y el esfuerzo que tú le pones en los entrenamientos, te puedes llegar a conseguir todo lo que quieras. Hemos visto emocionada, porque sí es verdad que hay veces que los fallos pues surgen, ¿vale? Pero trabaja duro durante la semana o trabajáis duro para que esos fallos no aparezcan. Trabajamos duro, semanalmente entrenamos lunes y miércoles 4 horas a la semana y es un deporte donde le tienes que poner fuerza y es un trabajo duro. Pues mira, para hacer la primera vez, no sé si era la primera vez que estás con una ubicación, te expresa muy bien, ¿eh? ¿Llevas 2 años también en el club? Sí, llevo 2 años en el club, pero he llevado mucho tiempo más haciendo gimnasia. Tú de la mano de estás en el club de la Grisa, ¿no? Ahora, lleva 2 años en el club ya, ¿no? Sí. Antes había estado participando también en otros clubes, ¿no? Sí. Y Natalia me dice, ¿no? Que tú también 2 años llevas en el club, ¿eh? ¿Y qué has conseguido hasta ahora? Intentar y mejorar mi persona y no sé. Ya te tienes que acostumbrando porque cuando se consigue un gran premio y eso, muchos de los medios que te puedas encontrar por ahí te atracarán para pedirte, bueno, pues sacarte eso, una satisfacción. ¿Qué habéis conseguido hoy? ¿Qué contarme? ¿Qué premio habéis conseguido? ¿En qué modalidades? Yo en masa y ya chicos. ¿Pero primer premio, segundo? Primero. ¿Y tú también primero? También. Por equipo también es primero. Supongo que también aquí habéis encontrado niñas que ustedes en el pasado también participaste, ¿no? Habrán repetido niñas que también habéis conocido gente de otros sitios, ¿vale? Es decir, que también habéis hecho amistades, ¿no? La verdad es que en la gimnasia se hace muchas amistades porque aunque dentro del camino seamos competidoras, ¿no? Seamos enemigas, pero luego fuera pues seamos una con otra. Mira, ahí también estaba viendo las cámaras mucha gente por internet, ¿vale? ¿Qué le pedí a esas niñas que todavía no se deciden, que quiere algún día probar por la gimnasia rítmica, ¿vale? ¿Qué invitación le daría ahí a esas niñas que quieren aprender y todavía no saben qué hacer? Que se vengan, nada, que lo prueban, se enganchan, porque yo llevo muchos años ya aquí, desde chiquitita, y una vez que tú lo pruebas, es bonito y te gusta, y se queda. Es para anime toda la niña, aunque sean mejores, peores, grandes, chicas, da igual, aquí no importa la edad. Que se hace muchas amigas. Y algún día también, hace muchos años, pero también continuar con la faceta de aprender a las niñas, ¿no? Que monitora, entrenadora, ¿vale? Que tengáis suerte, ¿no? Que consigáis muchos premios, ¿vale? Que os vean Tele 5, en Antena 3, en todo ese sentido, y eso señal de que estáis haciendo un buen trabajo, que estáis consiguiendo grandes cosas, ¿vale? ¿Ok? Gracias. Venga, adiós. Adiós.